¿Creías que te librarías de mí así como así, eh? Bueno, pues tengo una sorpresa. Cuervo, perfecto. Necesito tu ayuda. Oh, siempre la misma cantinela. Dime... Necesito encontrar a alguien que han encerrado en esa torre. ¿Podrías ayudarme? ¿Ayudarte? ¿De verdad? ¡Sí, sí, sí que puedo! ¿Qué necesitas? Hay una joven encerrada en algún lugar del torreón del fraile. Se llama Zoe. Tiene el cabello negro y largo, y probablemente parezca muy perdida. Esa descripción me recuerda a alguien. Dile que voy... que vamos a liberarla. Pero para eso necesitamos su ayuda. Pídele que examine la celda, las paredes, el suelo, la puerta... A ver si existe algún modo de salir de ella. Entendido. No te fallaré, April. Cuento contigo, Cuervo. ¡Hey! ¡Oye! ¡Aquí arriba! ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué eres? ¡Soy un pájaro! ¡Me llamo Cuervo! ¡Para servirte y todo eso! ¡Tú eres Zoe, ¿verdad? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? ¡Tienes una amiga fuera! ¡April! ¡Te envío un abrazo! ¡Te vamos a sacar de aquí! ¡Emocionante, ¿verdad? ¿Puedes hablar? ¿Te has dado cuenta, eh? En fin, ¿vienes de Stark? ¿Un pájaro parlante te resulta chocante? ¡No es nada del otro mundo, créeme! ¿No? ¡Para nada! La mayoría de los pájaros no hablarán una lengua humana, pero su lenguaje es mucho más complicado. La mente de la mayoría de las aves no puede albergar ambos, así que me he especializado. Ahora que no sé de qué andan parloteando todos esos pajarracos, el mundo es un lugar mucho menos molesto. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿El plan? No tengo ningún plan. Creía que vosotros me ibais a sacar. ¡No mates al mensajero! ¡Solo soy un mensajero, ¿entiendes? ¡No quiero que me maten por todo ese rollo del mensajero! Bueno, ¿cuál es el mensaje? ¡Oh! ¡Se me había olvidado el mensaje! Bueno, April dice... dice... ¡Arriba esos ánimos, soldado! ¿De verdad? ¿Eso ha dicho? No consigo recordar qué ha dicho. En resumen, ¡te vamos a sacar de aquí! ¡Shh! No tan alto, te van a oír. ¿Cómo os proponéis hacerlo? ¡Ahí es donde entras tú! April necesita que utilices tus talentos para investigar. En otras palabras, tú mueves, nena. ¿Nena? De acuerdo, haré lo que pueda. La puerta de la celda está cerrada. Tiene una trampilla, pero solo se abre desde fuera. ¿Hola? ¡Abrid! ¿A qué viene todo este escándalo? ¡Me estás dando dolor de cabeza! Es que esto está muy oscuro y... me está entrando algo de claustrofobia. ¿Claustro qué? No me gustan los espacios cerrados. ¿Podrías dejar la trampilla abierta? Eso me haría sentir mejor. Con que sí, ¿eh? ¿De verdad? Oh, no podemos tolerar que te sientas mal, ¿verdad? Porque esto no es la cárcel, sino un maldito lugar de veraneo, ¿no? No. Por favor, te estaría agradecidísima. ¿Cómo de agradecida? Yo no sé. ¿Cómo de agradecida quieres? ¿Me cantarías una canción? ¿Una canción? Sí, una tonadilla, una cancioncilla. Una serie de notas musicales con ritmo. Como solía hacer mi madre. Supongo. Puedo hacerlo, sí. Sí, puedo cantarte una canción. ¿Luego? Te lo agradezco mucho. Entonces te dejo la trampilla abierta, ¿de acuerdo? Luego volveré, ¿vale? ¿Para la tonadilla? Sí. La puerta está cerrada y con el cerrojo echado. Aunque consiguiese alcanzar el cerrojo, no podría abrirlo. No sé si esto servirá de algo, pero es un comienzo. He conseguido que el vigilante deje abierta la trampilla de la puerta y llego a ver la barra que atranca la puerta. Está echada y aunque pudiese alcanzarla no podría moverla. Pero quizá tú o April deis con algo... ¡Para eso estamos aquí! ¡Para pensar en algo! ¡Y para rescatarte, claro! ¡Yo más bien para lo segundo! ¡No tanto para lo primero! Bueno, iré a decírselo a April. Seguro que ella sabrá qué hacer.
Ella es el cerebro del equipo y las manos. Yo solo soy las alas y el pico. ¿La has encontrado? Sí, y de momento le va bien. Todavía no la han decapitado, creo. ¿Te puedes volver a poner la cabeza después de que te la hayan cortado? No. ¿Ha encontrado algo en la celda que pueda utilizar para escapar de allí? ¡La trampilla de la puerta está abierta! Zoe dice que la puerta está trancada por fuera con una barra metálica. Hay un guardia, pero no está demasiado atento. Vale. Entonces necesitamos algo para deshacernos de ese cerrojo y algo para librarnos del guardia. ¿Alguna idea? ¡La magia siempre es buena solución! ¡La magia sirve para todo! ¡Esa es mi respuesta definitiva! ¡Magia! La magia no funciona en el torreón del fraile. Los muros de piedra interfieren con la magia, pero las pociones sí que funcionarían. Eso es química, no magia. Y sé dónde conseguir pociones. Roper Clax. Espérame aquí, cuervo. De acuerdo. No le quitaré la vista de encima al torreón por si... ocurre algo. ¡Última oportunidad de llevarse pescado fresco! ¡Tengo Grosmio! ¡Me queda un Grosmio! Ven a conjuros y filtros Roper y llévate pociones de la máxima calidad, ingredientes mágicos y encantamientos a medida. ¡Has vuelto! ¿Puedo ayudarte en algo esta vez? Necesito un par de pociones. Entonces has venido al sitio apropiado. ¿Qué necesitas? ¿Un filtro de amor? ¿Quitacne? ¿No más dedos palmeados? ¿Algún tipo de lubrificante aromático? No, necesito algo que pueda fundir el metal. Hierro vete fuera. Y algo que sirva para dejar inconsciente a... Demoler extra fuerte. ¿Para tomar o para arrojar? Supongo que es mejor hacerlo de lejos. ¡Excelente! Un momento. Pociones, hierbas, galletas con formas divertidas... Necesito que hagas algo por mí, cuervo. Tienes que volar hasta allí con estas dos pociones. ¿Puedes hacerlo? ¡No problema! ¡Para eso tengo las garras! ¡Dámelas! ¡Cuervo es tu hombre, pájaro! ¡Hombre pájaro, tipo pájaro, lo que sea! ¡Yo soy eso! ¡Llego con regalos! April ha conseguido unas pociones que pueden serte útiles. Parece ser que esta funde el metal. Ten cuidado, no la derrames en el suelo, ni... bueno, ni en tus manos. ¿He de verter esto sobre el cerrojo? Supongo, no tengo ni idea. Los pájaros no utilizamos mucho la química. Y luego está esta.
¿Para qué sirve? Es una bomba que deja inconsciente. La tiras, se rompe, sale humo y la gente se desploma. Ese tipo de cosas. Por alguna razón es muy popular entre los chicos. De acuerdo, para el vigilante. ¿Entonces se la lanzo a los pies y le dejará inconsciente? ¿Sufrirá algún daño? Bah, puede que se despierte con dolor de cabeza. No olvides que él te habría cortado la cabeza sin dudar un instante. Esto es un mundo de Mirsniks, nena. Y solo sobrevive el Mirsnik más fuerte. Tranquilita y vuelve a ponerte los pantalones. ¡Qué escándalo! Si tu madre te viese, estaría horrorizada, horrorizada. Celador, ¿qué hay de mi comida? Mis tripas me están matando. La señora Bit libra hoy, don Beonon. Va a tener que esperar. No podríamos encargar algo, jefe. Entonces tendrá que pagárselo de su bolsillo, don Beonon. El presupuesto no cubre tales extravagancias. Y una mierda extravagancias. Bien, jefe. Todo sea por conseguir algo de comer. Muy bien. Encargaré un bocadillo cuyo coste le será descontado de su próximo sueldo. Algo que puede resultar útil. Hay otro guardia entre esta planta y la de abajo. Y acaba de encargar que le traigan un bocadillo. ¡Ah! ¡El clásico marchando un bocata de cianuro! ¿El qué? Oh, yo esto... pensaba que íbamos a hacer una cosa. Solo estaba lucubrando, lo siento. No sé si esa información será útil o no, pero dejaré que sea April quien lo juzgue. Gracias. ¡Arriba ese ánimo! ¡No nos rendiremos hasta que estés a salvo y fuera de aquí! O muerta. ¡Bingo! O no. A alguien de dentro le ha entrado hambre y acaban de pedir comida. ¿Dónde? Bueno, creo que Zoe no ha oído esa parte. Solo ha dicho un bocadillo. Da igual, puedo engañarlos. Bueno, comida a domicilio. Así voy a poder entrar. ¡Cangrejos! ¡Me quedan dos cangrejos! ¡Frescos y sabrosos! ¡Cangrejos para cenar! ¡Llévenselos! Todo lo que un mago, bruja o hechicero puede necesitar.
¿Benrime? Necesito comida. Pero bueno, chiquilla. ¿Tanta hambre tienes que has olvidado la educación? Aquí pedimos las cosas, por favor. Lo siento, tengo mucha prisa. Esa chica, Zoe, está... ¿Qué le sucede? Está en el torreón del fraile, Benrime. ¿Qué? ¿Por la balanza? ¿Cómo ha sucedido? No lo sé, y ahora no me importa. Tengo que sacarla de allí antes de que la envíen a Sadir. Pobre chica. ¿Y qué haces aquí pidiéndome comida cuando deberías estar ayudándola? Porque tengo que hacer una entrega en la prisión. Es la única forma de entrar. Claro, un momento. Aquí tienes, April. Con esto has de poder entrar. ¿Y bien? No pierdas más tiempo. Ve a rescatarla. ¡Vamos! O bruja o hechicero puede necesitar. Roper Clax a su servicio. Necesito algo que haga dormir a alguien. Algo que se pueda comer sin sabor ni olor. Ah, Dormidero. Famoso en el mundo entero. Un momento. Ven a conjuros y filtros Roper y llévate pociones de la máxima calidad, ingredientes mágicos y encantamientos a medida. ¡Tenemos especias! ¡Todo lo que necesites! ¡Señora Mullins! ¡Aquí tiene lo mejor! ¿Quién es? ¿Habéis encargado un bocadillo? Ah, ya lo he encargado. Bueno, da igual. Don Beonon ha informado a todo el universo de que tiene un ligero apetito. Y no podemos permitir que Don Beonon tenga la tripa vacía, ¿no? No, no, no. Adelante. Aquí está la comida que encargasteis. Muy bien, muy bien. Déjala en la mesa, por favor. Buenos días. Si quieres, puedo llevar el bocadillo al piso de arriba. Parecía que el hombre estaba hambriento de verdad. ¿Eh? Llevo la comida al piso de arriba y te ahorro el viaje. Sí, sí, me parece bien. Adelante. El montaplatos está en el primer piso. Ah, y Don Beonon está de guardia en el segundo. La comida es para él. Eso es el montaplatos. Por fin, me muero de hambre.
No puedo tener los ojos abiertos. Está cerrada con llave. April, un millón de gracias por tu ayuda. No hay de qué. Puede que no tengamos mucho tiempo, así que larguémonos de aquí antes de que aparezca alguien. De acuerdo. ¿A dónde vamos? Todavía no he pensado en eso. Podríamos abrirnos paso por la fuerza, pero no estoy segura de cómo se te da combatir con un palo. No muy bien. Tendremos que encontrar otro modo de escapar. Ayúdame a empujar esta caja hasta la pared. ¿Quieres decir que no te vas a involucrar? Ya estás involucrada, April, te guste o no. Entiendo que te moleste, pero esta no es mi guerra. Ahora ya lo sé. ¿Lo dices por lo que te ha contado el guardián ese? ¿Qué pasa? ¿Que él lo sabe todo? Quizá no, pero me ha dicho que mi papel en este asunto ha terminado, que soy libre. ¿Y qué? ¿Piensas pasar del problema? ¿No me vas a ayudar? ¿Qué se supone que debo hacer? Lo averiguarás, estoy segura. Yo lo hice. Vale, está bien. Dios, se le olvidó meterte en el ajo esta vez. ¿No has pensado nunca que si salvaste al mundo la vez anterior, fue porque los demás te ayudaron? Otros me ayudaron, es verdad, y sufrieron por ello. No hay justicia en este universo. No importa lo mucho que des, no hay ninguna garantía de que te lo vayan a devolver. Esa no es razón para abandonar. A eso se le llama fe, April. Deberías probarla. No es... Mira, Zoe, ya te he dicho todo lo que sé. Te he ayudado tanto como he podido. Ahora estás sola. Yo tengo otros de los que preocuparme. Bien, si tengo que hacerlo yo sola, lo haré sola. Que la vida te sonría, April Ryan. April, ¿qué maldito problema tienes? Cuervo. ¡No me vengas con esas! ¡Has dejado tirada a esa pobre chica! ¡Necesitaba tu ayuda! No, Cuervo no la necesita. He hablado con el guardián y... La April Ryan que yo conocía no se conformaría con decir «He hablado con el guardián». ¡Habría hecho todo lo posible por ayudarla! Bueno, ya no soy la April Ryan que conociste. Estoy cansada de ser responsable de todos. Estoy demasiado cansada. Pues mala suerte, porque el mundo no va a esperar a que descanses. Y si tú no vas a ayudar a Zoe, yo desde luego sí lo haré. Cuervo, va, olvídalo. Tengo cosas más importantes de qué preocuparme.